Estamos con el titular de medios y contenidos públicos. Todo un desafío, ¿no? Volver a Corrientes y traer todas estas novedades. Mira, nosotros queremos invitar muy especialmente a este festival Punto de Encuentro. Es un formato que desarrollamos para todo el país, pero comienza en Corrientes el jueves, el 24 de mayo, perdón, el miércoles. Es un festival enorme en la Costanera Sur, 24, 25, 26, 27, 28... Arranca con un musical imperdible, diría yo, sobre la gesta sanmartiniana con Sandra Mianovic. Después sigue el 25 como el gran día del chamamé. Y después sigue el rock, el pop, viene Capanga, viene Miranda. Hay un espectáculo magnífico de danza aérea que se llama LB. Y todo tiene que ver con un nuevo formato que desarrollamos del Ministerio de Medios y Contenidos Públicos, que arranca en Corrientes y después recorre a todo el país. Pero queríamos que arrancara en Corrientes también como sede de la gesta sanmartiniana y a su vez por la importancia que tiene el chamamé, que le estamos dando al chamamé con la declaración de la UNESCO. ¿Usted es un nuevo formato? ¿Por qué? ¿A qué se refiere con un nuevo formato? Es un nuevo formato porque tiene que ver no solamente con la música, sino tiene que ver también con la historia, por eso hay estos musicales históricos. Tiene que ver siempre con un contenido local, es decir, hay contenidos nacionales, pero también contenidos locales, en este caso el chamamé. Es un formato que arranca como punto de encuentro, como decía, entre la nación y las provincias, pero también entre la familia y los jóvenes, es decir, que las diversas generaciones puedan sentirse representadas e ir. ¿En esto pueden haber artistas, en esto lo que va a ser itinerante, puede haber artistas correntinos que toquen en otras provincias? ¿La idea es esa o en cada provincia se van a prestar los artistas? No, la idea es esa. Usted sabe que hemos trabajado mucho en los últimos años, antes cuando yo era ministro de Cultura de la Ciudad, acompañando al jefe de gobierno Macri y ahora acompañando a la ahora presidente Macri, en la difusión de particularmente del chamamé, cuando hicimos primero la Usina del Arte, después el Teatro Colón, después el CCK. Este año de nuevo está en el lugar de costado del Teatro Colón, que es un magnífico anfiteatro, pero a su vez queremos que la música correntina, como todo lo que significa la familia Tecnópolis, acompañe a diversos puntos del país. Por ejemplo, a Santa Fe, Paraná, la segunda quincena de junio. ¿Cómo está la declaración de Corrientes del chamamé como patrimonio intangible de la humanidad? Bueno, como yo lo conté varias veces, es como una especie de, para que la gente lo entienda bien, de juego de la boca. Es como tiene que ir haciendo paso a paso. Al 31 de marzo, que era la fecha de vencimiento de las presentaciones, se hizo la presentación. Yo estuve la semana pasada con las autoridades de la UNESCO y la parte técnica de la presentación fue aprobada, es decir, pasó esa primera instancia. El jueves 15 de junio, junto a las autoridades correntinas, vamos a hacer una presentación para los embajadores de lo que se llama los embajadores del GRULA, del Grupo Latinoamericano, es decir, para que toda Latinoamérica apoye al chamamé. Después viene una emisión de inspección en el segundo semestre del año y se vota en noviembre de 2018. Ese es el calendario que, por supuesto, tenemos que ir aprobando todos estos trámites sucesivos, pero somos muy optimistas.